Los vecinos y vecinas integrantes de la Asamblea No a la Mina de Esquel, en función de los hechos ocurridos en la marcha del día 4 de septiembre y con todos los antecedentes de espionaje ilegal, persecución, criminalización de la protesta, exceso policial durante el denominado chubutazo de diciembre de 2021, de lo que hemos sido víctimas quienes formamos parte de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses, UACH, decidimos inicialmente pedir la intervención de la señora Claudia Barr, defensora del pueblo de la provincia del Chubut, para que solicite a la provincia del Chubut, a la policía de la provincia del Chubut, perdón, la información que nos permita conocer. 1. El banco de datos de archivos de los integrantes de las marchas. ¿Bajo qué orden, norma o disposición se dio lugar a la creación de registros de identificación de personas con fotos, videos y datos personales? Debido a que tenemos el derecho de conocer todo su contenido, entre otras cosas, para corroborar la fidelidad de los mismos. La existencia de dichos archivos está basada en que todas las oportunidades que preguntamos al personal uniformado de la policía de la provincia del Chubut, el motivo por el cual estaban tomando registros fotográficos y o videos durante la marcha, en todos los casos obtuvimos la misma respuesta: son órdenes de nuestros superiores. Segundo, conocer el protocolo de seguridad establecido para cubrir nuestras movilizaciones. Cabe recordar que la resolución de la jueza Fernanda Rebori del habeas corpus preventivo colectivo presentado por nuestra asamblea en diciembre de 2021 expresa claramente. Punto 2. Ordenar a la policía de la provincia del Chubut se abstenga de realizar medidas que impliquen limitaciones o amenazas a la libertad ambulatoria del colectivo conformado por las vecinas y vecinos autoconvocados en asambleas de Esquel y de toda la provincia del Chubut e integrantes del movimiento No a la Mina que se manifiestan por estos días en espacios públicos en contra de la mega minería, a favor del medio ambiente y en defensa del agua, siempre que no exista una orden judicial que así lo disponga o se verifique alguno de los supuestos que taxativamente prevé el ordenamiento procesal. Punto 4. Exhortar a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia del Chubut se avance con premura en la elaboración del protocolo superador anunciado, destinado a regular las prácticas y criterios de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales, con debida participación de las instituciones del Estado y organización de la sociedad civil que tiene competencia en la materia. Consideramos además que la policía, desde la función que debe cumplir de custodia y protección hacia los vecinos y vecinas, claramente, y en la situación acaecida el día 4 de septiembre, no solo no estaría cumpliendo con la misma, sino que estaría poniendo en riesgo el bienestar, la alegría y la integridad de quienes allí estábamos. Por último, la participación en nuestras marchas es familiar. Había infancias que con esta desafortunada intromisión fueron particularmente descuidadas. Seguiremos en las calles, como siempre, de manera pacífica, pero manteniendo la firme convicción de que tenemos derecho a expresarnos libremente y a defender la vida. No es no. ¿Se han hecho la presentación? ¿Los recibieron? Sí, hace unos minutos, acompañados acá por la APDH, hicimos la presentación para que se eleve a la Defensoría del Pueblo, que tiene asiento en Rawson. Y bueno, seguiremos los pasos administrativos por ahora para dejar clara cuál es la postura de la movilización de la Asamblea No a la Mina de Esquel. Historias que se repiten, Hugo. Sí, por ahí acá Viviana te puede contar un poquito más, pero sí, ya no es la primera vez. Lamentablemente a estas prácticas a veces nos tienen acostumbrados, pero bueno, queremos que sepan que vamos a estar atentos y que vamos a hacer todo lo que sea necesario para garantizar que nuestra movilización sea como ha sido siempre, en paz, con tranquilidad y a cara descubierta, digamos. No queremos tampoco llegar a tomar medidas que tensen más la situación y la relación con la comunidad, sobre todo. La gente de la PDH, algo para aportar. ¿Qué tal? Buen día. Nosotros lo que queremos, lo que hacemos es en este acto acompañar el pedido que hace la Asamblea. No pretendemos que no se naturalicen esas prácticas,
Desafortunadamente en la provincia cada vez se nota más la militarización represiva como política pública para imponer lo que la población no quiere, ¿no? Que es el extractivismo, en este caso expresado a través de la megaminería. Así que estamos acá acompañando y también nos sentimos parte del reclamo que no queremos que se repita.